María Concepción Sandoval Meraz nació el 20 de marzo de 1943 en el municipio de Río Grande. Vivió en varios lugares del estado debido a que su padre era minero. A sus 8 años fue maestra de una escuela particular que puso su mamá en Villa de Cos. A sus 14 años en Estación Coahuila le ayudaba al maestro a poner bailables. Además, a su corta edad ya daba pláticas de superación personal. En varias ocasiones vivió en Estación Frío Sombrerete, donde organizaba las fiestas patronales del 12 de diciembre, para lo cual visitaba todos los hogares para recabar fondos. Tomó un curso de catequesis con nociones de pedagogía, psicología, organización y el uso de franelógrafo para poder impartir clases en una escuela. Trabajó varios años en una empresa norteamericana. Su hermana y ella levantaron un censo para saber cuántas familias, niños, niñas, jóvenes y adultos vivían en esa época y a la vez los invitaban al catecismo. En 1963, después de tanta labor y andar solicitando apoyo, logró que el presidente don Severino Castrejón sentara la primera piedra para la construcción de una escuela, siendo ella y su hermana las fundadoras de dicha escuela. Formó un grupo de bailables, sainetes cómicos y canciones y de declamaciones. Fue subdelegada de campesinas en la Acción Católica. En 1994 participó en el evento denominado Voces no llegan de los municipios, realizado por el Instituto Zacatecano de Cultura, donde interpretó su composición musical. Fue regidora en la administración de 1995 a 1998. Colaboró en la revista Región Millennium de Juan Aldama. Actualmente escribe en el periódico regional El Mundo. En 2009 fue invitada por el presidente municipal a participar en el coro de la tercera edad del INAPAM.